apostar per les arts urbanes és bàsic perquè és essencialment una pràctica jove i que amb molt de futur, i a més tenim una base de joves amb molt talent que volem recolzar. Volem recollir les inquietuds dels col·lectius artístics del poble i treballar també en conjunt amb l'Ajuntament per acostar el que seria la cultura urbana al carrer, no? L'espai públic. La Joble Block Party lo llevan haciendo desde hace muchísimos años. Estoy muy contenta de que nos sigan dando espacios también en los barrios de la periferia, como Viladecans, y muy contenta de que las nuevas generaciones estén subiendo a los escenarios y por parte de las mujeres también. Estoy llevando muchas sorpresas. Es una cultura que está bastante guay, de buen rollo, y puedes juntar a la gente. Y yo qué sé, por ejemplo, en estos eventos puedes conocer a gente que te va a caer genial y vas a estar tope de buen rollo con ellos. Puedes demostrar también tus talentos, la manera que tienes de expresarte con las canciones. Sí, también te deja expresarte libremente tu creatividad y no tienes... Bueno, nadie te puede juzgar y pues te puedes sentir libre. Ahora, con la situación que hay también, es hacer este tipo de eventos también es lo que hay más accesible o más te puede salir más rentable, porque en espacios cerrados y demás la cosa está peor. Entonces, al contar con un espacio abierto y demás, nos permite poder hacer un evento más seguro y en el que pueda acceder todo tipo de personas, de más pequeños hasta mayores.